Okay, chicos, empezamos. Good morning, the rest of the students. Yes. Good morning, Joaida. Good morning, Joemi. Good morning, Salomé. Good morning, Marisabel. Sí se le dije a Marisabel. Alexander was the first student came to the class. Okay, so we are going to start, yes. Vamos a empezar, chicos. A ver, chicos, de una vez, el día viernes, que es su clase normal, en su horario normal, vamos a tomar la primera evaluación continua. Lo que estamos haciendo hoy día es recuperar esta semana, que es la quinta semana. Normalmente, el examen de la primera evaluación continua se los he dejado a los demás grupos también para que se dediquen ese tiempo solamente a tomar el examen, porque había algunos detalles que considerar. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a desarrollar la semana 4 y la semana 5. La semana 4 es chiquitita, así que no hemos tenido problemas con los otros grupos. Perdón. La semana 4 y la semana 5. Cosa que con eso ya vamos a estar al día con la programación que ustedes tenían. A ver, vamos a ver, abrir la semana 3. Perdón, la semana 4. Que son double Jewish questions and numbers, yes. Ya, voy a compartir. A ver, un segundito, por favor. Ya, ok, chicos, a ver, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no? Por favor, si no ven o escuchan algo, me avisan, porque a veces hablo y hablo y no está, y no pueden ver. A ver, vamos a ver, este es el tema de la semana 4, ¿ok? Double Jewish Questions and Numbers. Ok, formula oraciones y preguntas en inglés empleando WH. A ver, se preguntarán por qué se llama WH. Porque justamente tiene la W y la H. Si recuerdan el abecedario cuando hicimos, era WH. ¿No es cierto? Entonces, WH questions, ¿ok? Y el verbo to be con los números aprendidos. Ese es el logro de aprendizaje para esta clase, ¿ok?
para la sesión 4. Vamos a hacer hoy día sesión 4 y 5. Esta sesión que es chiquita y la 5. Y el viernes nos dedicamos a el examen. ¿Ok? Tema 4. WH questions. En numbers. Yes. Where and how questions. Acá están los subtemas. ¿Ok? Del verb to be. En la sesión 2 hicimos numbers from 0 to 20. Ahora vamos a hacer from 21 to 100. Vamos a ver hasta el número 100. Suficiente que sepan hasta el número 100. Suficiente. Pero hacemos hasta el millón. Ese es el problema. Si hacemos hasta el millón. La cosa no es hacer más números, chicos. La cosa es que lo tengan claro y hayan entendido. Si han entendido hasta el 100, en realidad el resto de los números es relativamente sencillo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Entonces, let's start. Toma, Piana. Ándate cuarto. Ya te vas viendo donde había la Roma. En tu camita, hijo. Ok, vamos a ver. Acá hay un video justamente donde van a poder ver WH questions and yes, no questions. Ok, vamos a ver. Voy a sacar el link. Esta diapositiva, por si acaso, la tienen ahí en su plataforma. O sea, el link del video también está en la plataforma. A ver, un segundito, quiero ver si está bien todo. Ya, yeah. Ok, let's watch the video, right? Vamos a ver, pay attention. Ok, a ver, esa pregunta es un WH question, pero mejor dicho, esas dos preguntas. Ya dijimos que WH questions son las que tienen WH. Miss, está al revés. Dice how. Pero igual, esa pregunta contiene WH question. Lo mismo que en la segunda, WH. ¿Ok? Esa es una de las características de estas preguntas. Tiene otra característica, que es que no pueden responder diciendo yes or no. How are you? No puedo decir yes, I am. No, I know, porque no tendría sentido. What's your name? No puede decir, yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Okay. I'm not bad. What's your name? My name is. Okay. ¿Ven? Entonces, tiene esas características. Hi, how are you? Very good. And yourself? I'm great. Thanks. Hi, how are you? Hi, I'm fine. Thank you. What's your name? I'm Anna Sarah. How's that spelled? A-N-N-A-S-A-R-A-H. Hello, how are you? I'm good, thanks. What's your name? Laura. How's that spelled? L-A-U-R-A. What's your name? Shelly. How's that spelled? S-H-E-L-L-I. What's your name? My name is Joe. How's that spelled? J-O-E. What's your name? My name is Beth. How's that spelled? B-E-T-H. What's your name? My name is Sarah. How's that spelled? S-A-R-A-H. Ok, como escucharon, en todos los casos nadie pudo decir yes, I am, no, I'm not. Todos tuvieron que responder de una manera completa. The next question, que también es double Jewish question, how are you? How old are you? 34. How old are you? I'm 49. How old are you? I'm 25. How old are you? 20, but almost 21 pretty soon. And how old are you? I'm 33. Okay, and now where are you from? Double Jewish question. Where are you from? I'm from Mongolia. Where are you from? Columbus, Ohio. Where are you from? San Francisco. Where are you from? I was born on the East Coast, outside of Washington, D.C., but now I live in Santa Monica. Where are you from? I was born in Taiwan, grew up in Dallas, Texas, and now I'm here for college. Okay,
Now look at this question. Are you a student? Ok, esta pregunta se llama yes, no question, este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque sí puedo responder diciendo yes, I am, no, I'm not. Y como verán, no tiene un WH question acá adelante. No tiene what, when, where, etc. Ok, are you a student? Suficiente, yo puedo dar un short answer, que lo vimos en la clase anterior, y decir yes, I am, o no, I'm not. What's your job? O what's your occupation? Este sí es un WH question. Tengo que contestar de forma completa. What's your job? I'm a student. What's your job? I'm a teacher, for example. Are you a student? No, I'm not. What's your job? I'm a deputy sheriff. Cool. Are you a student? Yes, I am. Are you a student? Yeah. Junior, almost a senior. Are you a student? I'm not. I'm an actor. Are you a student? I'm a student and a teacher. What's your teaching job? Third grade. So I'm forever a student. What's your job or occupation? I'm a graphic designer. What's your job or occupation? I'm a chef. What's your job? My job is a computer engineer. What's your job? I work in technology at University of Southern California. All right. Yes. Could you see? Okay. Entonces, como han visto, hay dos tipos de preguntas. Yes, no questions. Okay. And WH questions. Ya. Vamos a ver. Nos vamos a la diapositiva. Okay, so where and how questions with verb to be? Tenemos what, perdón, vamos a usar el, what, que significa qué o cuál, como lo han podido ver ahí en el video. Where, que significa dónde, se refiere a los lugares, places. How, que significa states, pero how, ojo que how significa cómo, de qué manera, pero cuando está solo. Porque cuando how tiene al costado alguna otra palabra como how old, ya no significa cómo, significa como, por ejemplo, en este caso, cuántos años, ¿ven? Cambia su significado. Hay que tener cuidado con el how. Ok, entonces tenemos what for things, where for places, how for states, and how old for ages. Ok, what is the structure for a question, WH question? Ok, the WH question. Tenemos, esta es la estructura. Primero considero el WH question cuando lo tengo, ¿no? Después, verb to be. And finally, the complement. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada y formamos preguntas? Teníamos afirmaciones y formamos preguntas. ¿Cómo las hacíamos? Solamente pasando el verbo to be adelante. ¿No es cierto? Acá está el verbo to be. Ya, pero ahora, si tenemos un WH question, por encima del verbo to be va a estar el WH question. What's your name? My name is Rosa, for example. Where are you from? I'm from Peru. Okay, and we have the WH question first. Another example. Yes, ahí está, ven, el WH question. Primerito, antes que todo. Luego, verb to be. And finally, the complement. How are you? I'm fine. No confundirse con how old are you. How old are you? I'm 19 years old. Y tenemos igual acá el how old al principio. Ok, vamos a ver. Ven, esa parte del WH question es chiquita en realidad. Y de ahí vimos numbers. Vamos a ver numbers. From 21 to 100. Ok, from 21 to 100. La primera clase hicimos esto. From zero, acá falta el zero, número importante. Vamos a ponerlo el zero bonito. También me parece un zero, pero no importa. Ok, so we have zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, and 20. Estos números los vimos hace un par de clases. Ojo con esto, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. ¿Cómo voy a hacer a partir de 20 para poder hablar de números? Entonces yo agarro 20 y digo 21. Ya tengo 21. 22, 23, 24, y así. Ok. Después, ¿ven? Ahí está. 21, 22, 23, 24, 25. Solamente combino, ¿ven? 27, 28, 29, 30. De ahí llegó al 30 y combino otra vez. 31, 31, 32, 33, 34, hasta 39. Y después llegó a 40. Hasta 40. Miren cómo se escribe. Algunos le meten U, no hay U. 40. 41, 42, 43, hasta el 9. De ahí 50. 51, 52. Y van avanzando. 60. 61, hasta el 69. Then 70. Y la misma combinación. 80, la misma combinación. 90, la misma combinación. Y llegamos a 100. 100. Missy, si quiero decir 101, 101. Empiezo otra vez del 1. 102, 103. Sí. Es casi como en español, chicos. En realidad no hay gran ciencia en eso, ¿no? Si son 5, si son 500, 500, 1,000, 1,000, y si queremos hablar de millones, 1,000,000. En realidad, suficiente para mí que aprendan bien aprendido hasta el 100, ¿ok? Eso es lo que deben aprender. Normalmente, los alumnos aprenden más o menos bien la clase de los numbers y después cuando aparecen por ahí más adelante, sufren para acordarse otra vez. Los números es algo que no se deben equivocar, chicos, y no se deben olvidar por dos razones. Primero, porque habla de cantidad y segundo, porque habla de money. Ustedes no se pueden equivocar en números. En negocios, los números son importantísimos, chicos. Yo no puedo pedir... En vez de 40, no sé, 40, ¿qué se me ocurre? 40 paletas de un producto, 14. ¿Ok? Eso es una. Yo no puedo cobrar 200,000 por 2,000. ¿Ven? Números no se pueden equivocar. No se deben equivocar. Los números tenemos que tenerlo bien aprendido. ¿Ok? Vamos a ver. Yes. Questions? Did you understand? Yes, no problem. Ya, a ver, vamos a preguntar, chicos. Sé que deben estar con sueño. A ver, Cabrera. Judith Cabrera. Voy a tomar lista, chicos, porque quiero ver de todas maneras. De los, a ver, de los 48... Quiero ver quiénes son los 13 valientes que se han levantado de su cama. A ver. Acá hay 13. Ya, a ver, voy a pasar lista rapidito. Creo que mejor pregunto quiénes están, porque igual, vamos a ver. Espérense un minutito. Voy a anotar, hoy día es 21, ¿no? Ya. A ver, repito, lista primero, por favor, chicos, ¿ok? A ver, John Ataucusi. ¿Ataucusi no está? Absent. Judith Cabrera. Ah, Cabrera sí está. ¿Cabrera? ¿O nos ha dejado su icono? Ah, ya, Judith. Ok, thank you. Ana Castro. Sale el sol. Absent. O está ahí. No está. Absent. Ángel Caicho.
Present, Miss. Okay. Yorktown Cervantes. Absent. María de Los Ángeles Chavarría. Absent. Joaida Chávez, la delegada. Present. Very good, baby. Marisabel Choquecota. Present, please. Okay. Yanela Coragua. Yanela, está. Absent. Luz Cortés. Absent. Jocelyn Cruz. Present. Ah, ya, muy bien, Jocelyn. Eric Diego. Absent. Franco Dioses. Absent. Álvaro Espinosa. Álvaro está acumulando faltas, lo siento. Jordan Flores. Tampoco está. Christopher García. No está. Chris Lems Guamán. Uy, los chicos todos están durmiendo. Diego Guamaní está. Absent. A ver, perdón. Yanina Malpartida. Todavía no ha llegado Yanina. Ah, ya, buenos días. Bueno. Perdón, ¿qué me decías? Que a Jordi no le aparece la clase. ¿A quién? No, Jordi Flores Chung. Dile que entre a la misma sala de siempre, así como ustedes han entrado. Y si no, por favor, pásale el link. Usted tiene un WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, por el WhatsApp. Y ahí lo voy a poner. Sí, por favor. Ya, de todas maneras, les voy a mandar ahí el link para que si sus compañeros no pueden entrar, pásenle el link para que puedan entrar. Ya, perdón, ¿quién me hablaba? Aparte de... Teacher. Guamaní. Yo, Diego Guamaní. Ah, ya, Diego. Ok. Ya, Diego, ok. Nicolás Jara. ¿Quién está? Álvaro Espinosa. Ya, Álvaro, ya, sí, te estoy poniendo present. Voy a llamar a todos, a los que están ahí en mi sala. A ver, Lozano, ¿por dónde estás? Todavía no llego, ya voy a llegar. Nicolás Jara, ¿está? Ahí está, absent. Marjorie Juárez. Buenos días, Miss. ¡Ay, Dios mío! Se nota que recién te has levantado. Ok, Marjorie. Ya, a ver, Jamie Larraín. Present, Miss. Ok, Valeria, le falta poco para llegar al límite en asistencias. Yadira Lozano. Ok, Yanina Malpartida. Mis buenos días, presente. Ok, Yanina. Ruth Mauricio. Ruth Mauricio Absem. Daniela Medina. Absent también. Ximena Moya. Absent, Ximena. Rodrigo Muñoz. Absent. Isamar Ñawín, absent. Sandra Oliveira. Uy, Sandra Oliveira también está cerca, límite en asistencias, ¿no? Frank Ortega.
Franco Ortega. ¿Dónde está? Álvaro Palomino. Álvaro Palomino. No está tampoco. Ya, Anthony Pantaleón. Absent. Manuel Pardavé. Manuel. No está. Nefris Pérez. Presente, Miss. Ok, Nefris, good. Sabrina Pérez. Sabrina Pérez, absent. Yoemí Pérez. Yoemí Pérez. ¿Sí estás? Sí, ok, con eco, pero no importa, ahí estás. Ok, Adith Pérez. Adith Pérez. No está, absent. Alexandra Pérez. Alexandra Pérez. Ah, yes, Alexandra. Joan Perfecto. Joan Perfecto. Hoy día está imperfecto. Noelia Pitot. Noelia. Noelia, Noelia no está. Salomé Salazar. Ok, Salomé, good. Victoria Salazar. Perdón. Mis disculpas la interrupción. Mi compañero Fabricio Rodrigo Muñoz Malásquez no va a poder entrar a clases porque está teniendo problemas con su internet. Nos acaba de informar. Entonces se lo estoy haciendo presente. Ya, yeah, gracias, hija. Está bien. En todo caso, por favor, los que tengan problemas pueden ver su grabación. Vean su grabación porque la clase de hoy. Buenas. Buenos días, disculpe. Good morning. No me digas, ya pasé. Ya te pasé la lista. Sí, mis. No sé si me podría poner, por favor. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Flores Chumbe. Flores. A ver, ¿dónde estás? Yo era hijo de Flores. Sí, sí, está bien. Ya, ok, no te preocupes. Acá te estoy cambiando la asistencia. You're welcome. Victoria Salazar. Victoria Salazar. No está. Absent. Estrella Sayas. Presente, profesora. Ok. Maciel Silvera. Maciel. Nada con Maciel. Mireya Torres. Mireya Torres, absent. Adriana Vázquez. No, mis present, mis present. No, no sé qué pasó con mi audio. Mireya. Ahora, todos, creo que la mayoría de los alumnos han comprado audífonos chinos, micrófonos chinos, porque a todos les falla. ¿Cómo es posible? Ok, Mireya. Adriana Vázquez. No de este salón, de todos los salones. Adriana Vázquez. No está tampoco, absent. Y Jamie Vilches. No está, Jamie Vilches. Present, teacher, present. Ay, Jamie, menos mal que está, porque ya ibas a tener dos faltas. No puede ser, Jamie. Ok. A ver, los ánimos. Yes. No sé si me puedo cambiar a mí. También estoy presente, solo que no estaba al momento que me llamó la lista. Ya, muy bien. Yo aprecio mucho la honestidad. Ok, Janela, no te preocupes. Siempre es preferible decir la verdad. Muy bien. Ok, Janela. Yes, I changed. Ya cambié tu asistencia, no te preocupes. Ok, chicos. A ver, chicos. Sí, yo sé que hacer para tu... Yes. También. Yo también no estaba. Sí, García Carrera. Apellido. García Cárdenas. García Cárdenas Christopher Angelo. Ok. Ya, a ver, ¿hay alguien más? Espinosa Romero. ¿Perdón? Espinosa Romero. Espinosa. Espinosa Romero. Álvaro. Sí, teacher. Ya, yeah. Yes. Yes, I change. No te preocupes. Sí, sí se te consideré. Yeah. Thank you. Ok, chicos.
Entonces, lo que sí, por favor, siempre, yo sé que es pesado hacer una clase de recuperación, pero la idea es que no se perjudiquen tampoco con ninguna clase, ¿no? Si hay una programación, bueno, que hay un feriado, hay que tratar, hay que recuperarla de todas maneras. Ok, vamos a ver, entonces estamos hablando de los números, ¿no? Dijimos que los números hay que hacer las combinaciones simplemente, ¿no? 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52. Simplemente hay que combinar con las decenas, nada más. A ver, vamos a preguntarle a Yanela Coragua. Yanela. Yes, teacher. Yanela, how do you say in English 47? 47. Yes, y how do you say 81? 81. Yes, good, excellent. Diego Guamaní. Yes, teacher. Diego, how do you say 97? 97. Okay, y 38? 38. Excellent, thank you. A ver, vamos a ver. Salomé Salazar, Salomé. Uy, Dios mío, es un conejo. Salomé, how do you say 71? Okay, y how do you say 92? 92. Excellent, good, thank you. Nefris Perez. Sí, Miss. Efris, how do you say 34? Yes, and how do you say 77? 77, Nefris. Sí, estoy, solo que está licuando. Ok, baby, no te preocupes. Yo sé que tú sabes. Mira, 71, ¿no? Si es 71, sí es 71. 74. Ya no importa, hizo su mejor esfuerzo. Muy bien, Efrid, thank you. Alexandra Pérez. Alexandra, me digan que se nos fue a tomar desayuno. Sí, Miss. Allá. Alexandra, how do you say 45? 45. ¿Y 58? 58. Yes, Alexandra, thank you so much. Ok, dos más, ok, y de ahí seguimos el siguiente tema. Jocelyn Cruz. Present. Dios mío, Jocelyn está más para allá que acá, creo. Jocelyn, how do you say 97? 97. And how do you say 39? 39. Yes, good. Ven, como que ya revivió ella. Rodrigo Muñoz. Ah, no, Rodrigo no está, perdón. Llama. Álvaro, Álvaro Espinosa. Ok, Álvaro, how do you say 71? 71. Ok, y 47? 47. Ok, Álvaro, thank you. Yes, a ver, ¿quién más está? Ya, Álvaro, ya. Jordan, ah, no, Jordan no está. Ángel, Ángel Caicho. Present, Miss, present. Ok, Ángel, how do you say 66? 66. Ok, 66. And, ¿y 38? 38. Excellent, thank you. Ok, entonces, como verán, es simplemente combinar los números. Ahora, es una cosa que lo digan y otra cosa que lo escriban, porque a veces cuando lo escriben es cuando se ve que hay por ahí un tema para que lo puedan escribir correctamente. Hay que practicarlo,
hay que practicarlo, ¿ok? Good. Esta actividad virtual les voy a confirmar si es que hay que hacerla, ¿ok? Porque de repente la otra actividad está mejor que esta. Vamos a ver. Okay. Entonces, eso, como les dije, es la sesión 4, que es relativamente chiquita, que no es muy complicada, ¿ok? Que es la que está en su plataforma. Tenemos la sesión 5. Ortega. Sí, claro que te llamé Franco. Ya, Franco. Tienes que estar ahí, ¿eh? A ver, chicos, para mí es importante la asistencia porque yo llamo con la asistencia. Si ustedes tienen falta, no los voy a llamar. Y por consiguiente, no van a tener nota de participación. Y por otro lado, van a estar acumulando inasistencias. ¿Ok? Entonces, por favor, cuando entran, sí tienen que decirme, porque si no, no los voy a llamar. A todos los que estoy llamando y participan, a todos estoy considerándoles su asistencia. La idea es que todos participen. Esa es la idea. Miss, disculpe, estoy viendo por mis audífonos que tiene micrófono. Ah, se me fue el internet hace un rato, no sé si me habrá llamado o no. A todos he llamado, a todos los... Sí, allá, Ortega. Todavía no te he llamado Ortega, pero no te preocupes, tienes que estar ahí atento, porque cuando los llamo y no contestan, quiere decir que no están. Ya, pero todavía no te he llamado Ortega, don't worry. Yeah. Ok, thank you. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, nos vamos a la sesión 5. Session 5. A ver. Ya, ahí está. Esta es la sesión 5. Vamos a ver el logro de aprendizaje. Ok, tema 5, small things, singular and plural nouns. Redacta oraciones cortas. Ese es el logro de aprendizaje, ok, el learning outcome. Redacta oraciones cortas empleando los objetos personales a en am y los sustantivos en singular y plural siguiendo la regla gramatical adecuada. Acá hay dos temas importantes que sí ya no son tan sencillitos. ¿Ok? Uno es el a y el an, que es un artículo indefinido, que tiene una regla. Y el otro, que hay que memorizarse varias cositas, porque está justamente hecho en base a reglas también. Singular and plural nouns. ¿Ok? Aquí por lo general sí siempre hay problemas. Así que pay attention. Yes, pay attention carefully. A and an and singular and plural nouns. Ya. Yeah. Subtemas, small things. Ay, la tía Mari, escucha, dile tía Mari, mi mamá está en clases, dile. Ya le contestas y le dices, tía Mari, mi mamá está en clases. No te puede contestar. Vamos a poner acá a la tía Mari. Ay, perdón, disculpe, que mi nieta viene y me dice, tienes una llamada. Yeah. Y le voy a encargar que ella le conteste a la tía Mari. Dile, tía Mari, mi mamá está en clases, no atiende provincias, por favor. Ay, no, encima no encuentro a tu tía Mari. Ya, acá está, ya. Dile, mamá, mi tía está en clase, mi mamá está en clase, no puede atender. Ok. Disculpen, chicos, pero es una de las desventajas de estar en esta modalidad. Siempre hay alguien que entra, como si nada. Small things, objetos pequeños, ¿ok? El artículo a y an, y singular and plural nouns. Ok, esos son los temas, entonces. Y encima todo surco se va a entender. A ver, ya, ok. Watch this picture, okay? We have many objects. Tenemos varios objetos. What can you see? Okay? What can you see? For example. Okay, for example, a key. Okay, this is a key. Okay, una llave por si acaso. A key, por si acaso, para los que no saben cómo se escribe llave. Okay. Vamos a ver, Marjorie Juárez.
Aquí estoy, Miss. Marjorie, what's this? Ahora voy a escribir ahí la pregunta para que esté más claro para todos. What's esta palabra, esta pregunta la vimos en la sesión 2 también. ¿Ven cómo me acuerdo de todo? What's this? ¿Qué es esto? What's this, Marjorie? What is? ¿Qué haces, creo? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? What's this? Ah, ya. Es foto. Yes, it's muy bien. It's a photo. Nosotros no decimos es foto, es una foto. Yes. Entonces lo que me interesa de aquí es que utilicen esto, el artículo. It's a photo. Ok, Marjorie. ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste? Ya. Ok, thank you. Joaida Chávez, Joaida. La perdimos. Aló. Allá, Joaida. Where were you, Joaida? Joaida, look at this. What's this? It is backpack. Yes, it's a backpack. It's a backpack. Okay, thank you, Joaida. A ver, quiero llamar a los chicos, pero veo más chicas que chicos. A ver. Ya no está. Jordi Flores. Pressing me. Okay, Jordi, what's this? What this is phone? It's a cell phone. Okay. It's a cell phone. Yes, okay, Jordi, thank you. Thank you. Jamie Larraín. Yes, miss. Jamie, what's this? What number? I can see. Seven. Number seven, please. That's a watch. No, it's a. It's a watch. Yes, it's a watch. Right. It's a watch. Thank you, Frank Ortega. Franco. Sí, miss. Franco. Sorry. What's this? It's a credit card. Credit card. Yes, Franco. Good. Muy bien. Franco lo tiene claro. Yes. Okay. So these articles are small things. For example, this is a bag. This is a key. This is a phone or a cell phone or a smartphone, como quieran llamarlo. This is a credit card. Okay. This is a watch. Casi no puedo utilizar a. ¿No? Lo que quiero que se den cuenta es cómo utilizo la A y la en el artículo. This is a credit card and this is a wallet where you put your money for men or for women. Okay, wallet. Billetera. Okay, acá hay algunos objetos. Okay. A ver, y aquí vamos a cambiar la diapositiva. A ver, chicos. Esta diapositiva, que es un extra, lo tienen también ya en su plataforma. Lo he colgado ya el lunes. Ok, así que también lo pueden revisar. When do we use the article a or an? ¿Cuándo usamos ese artículo? A ver, opinions. Opinions, when do we use the article a or an? Para ver las cosas, mis. Okay, to mention something, para mencionar alguna cosa. Good opinion. Another opinion. Luz María, ¿no? An creo que es cuando empieza con una vocal. Okay, good. Ya. Yeah. ¿Para singular o plural? Mm.
No, an es cuando... bueno, solo recuerdo que era cuando empezaba con una vocal, se ponía con A-N. Ok, yes, no problem. Ok, another pin. Para singular y an para plural. Ok, yes, por ahí estamos más o menos, en algunas opiniones muy bien, en algunas opiniones todavía un poco dispersos. Vamos a ver, vamos a aclarar. Pay attention, ¿eh? Recuerden que a veces el inglés puede parecerse algunas cosas en el castellano, pero no siempre. When do we use the indefinite article a or am? Look at, listen, ¿eh? Pay attention, miren. Adored, a pencil, a desk, a clock, a boy or a student, an eraser, a notebook, a calculator, a computer, a window. En todas he usado el artículo, en singular o en plural, para mencionar. Yes, singular. Yes. Lo que pasa es que hasta donde yo recuerdo, hay como tipo una clave que te dice tipo vocal, consonante, vocal, para que tú sepas cómo guiarte y en qué parte iban las palabras. No importa si es plural o singular, lo que importa es cómo se escribe el que viene después de la letra. O sea, sí. Por ejemplo, ador, como tiene una consonante, sería a antes de dor, o sea, ador. En cambio, en otros donde viene una vocal sería an apple, hasta donde yo tengo entendido. Mitad está correcto y mitad está incorrecto. Ya, pay attention, a ver, para todos, tiene que estar bien claro, por favor. Ok, a y an, a ver dónde está el último. A o an solo se utiliza para singular, nunca para plural, never, no hay opción, no hay excepción. Nunca para plural. Si es plural, si fuera plural, ya no pueden usar ni a ni an. ¿Ok? Definitivamente. Entonces, a or an only for singular nouns. Solo para los sustantivos en singular. Ok. For example, yes, two situations. Let's mention two situations. Yes, to talk about person, animals, or things. In singular, repito, solo para singular, a or an, nunca para plural. Ok, ahí está. Only for singular. Ok, to talk about persons, animals, or things. For example, a boy. A dog. An insect. Ahorita vamos a ver la regla. An apple. Ok. Second situation. Hay más situaciones, pero vamos a ver dos. Second situation. When we talk about jobs or occupations. Y aquí es donde más se equivocan los alumnos. O más se olvidan. Porque en español no es así. Pero este es inglés, es diferente y tiene sus reglas. Ok. Entonces, for jobs, for professions, occupations, in singular, seguimos con el tema de singular, we need to use a or an. Sí o sí, es obligatorio. No es que es opcional, quizás, no. It's necessary, according to rule. De acuerdo a la regla, es obligatorio. Ok. For example, she's a doctor. Nosotros en castellano diríamos, ella es doctora. No, y no usamos el artículo. Bueno, en inglés sí es necesario. Si ustedes no le ponen, está incorrecto. ¿Ok? Siempre y cuando sea singular. Si fuera que yo menciono plural, desaparece esa a or an. Tiene que desaparecer. ¿Ok? So she is a doctor. Example number two. Marta is an engineer. ¿Ok? Singular again. And we are mentioning a profession. Number three. He's a student, Miss, pero estudiante no es una profesión, pero es una ocupación. Así que de todas maneras se considera, ¿ok? So, he's a student, ¿ok? Ahí están los tres ejemplos. Vamos a cambiar de color porque si no, no se ve. She's a doctor. Marta is an engineer. And he's a student, ¿ok? Ahí están los tres.
Ahora, la regla, en cuanto a la regla que mencionaron, por ahí han mencionado no solamente uno, sino varios. La regla es esta, ¿ok? This is the specific rule for that. Ok, pay attention, porque ahí también en la regla también hay no sé cuántas versiones de la regla. Pero la regla es una sola, ¿ok? Yes, the use of a or am. I use am when I have is followed by a consonant sound. Y tengo que poner énfasis en algo. ¿Dónde está mi resaltado? Sound. ¿Ok? So I repeat, I use a, the article a, when the word is followed by a consonant sound. For example, a lamp, u. Este sonido es consonante. U, ok, lamp. A door, d, door. House, mis, pero la H suena J. Sí, pues, pero es consonante. A bag, b, consonante. A tomato. Ojo con la H, porque a veces la H suena y a veces no suena. Por eso es que tienen que tener cuidado porque el tema es consonant sound. A ver, permítanme un segundito, por favor. Someone is ringing the bell. Ya. Yeah. Ok, entonces aquí énfasis en the sound, ok, no en que si hay una consonante, sino en el sonido. Ok, I use an, the article an, when it's followed by a vowel sound, ok, when it's followed by a vowel sound, cuando está seguido por un sonido vocal, sonido, ok, it's vowel sound. So I have an, for example, an apple, a, apple, sonido vocal, and e, elephant, and ice cream, mis, es un diptongo, sí, pero se considera dentro del grupo, I, ice cream, and o, orange, and umbrella, en realidad es una schwa, pero igual se considera una vocal, o, ok, a ver, hasta ahí, do you have questions, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Yes, teacher. Yeah, okay. A ver, entonces, ¿no hay dudas? Me parece raro, pero bueno. A ver, en su chat, university, a or an, todos me escriben. A ver, escriban. Chavarría, sí, ya te consideré en la lista, Chavarría, don't worry. Ya, yes, gracias, Miss. Ok, pero te he puesto late, ¿eh? Por llegar tan tarde. Ya, a ver todos ahí, a or and, university. Ajá, different opinions, a ver, todos los, ¿cuántos hay? A ver, los 25 que están ahí. Ya, y solamente he recibido unos cuantos, a ver. A ver, tenemos algunos an. Ojo, listen, yes. A ver, voy a compartir un diccionario para que quede claro para todos. Oh, vamos, llegamos. A ver, para que quede claro. An, algunos dicen an, algunos dicen a. Por ahí creo que hay alguno que sí ha revisado su dictionary. A ver, pay attention, yes. Sí ven ahí la pantalla, ¿no es cierto? A ver,
Listen. University. University. Ese sonido que han escuchado es consonant or vowel? University. University. Consonant. Yes, consonant. Y si queda alguna duda, acá está la fonética. University. University. Ok, entonces la pregunta nuevamente, ¿a or an? Es a, miss. Yes, university. Por eso en los libros nunca van a haber escrito an university, porque es el sonido, repito. It's the sound. ¿Ok? No es, la regla no está en base a si viene consonante o si viene vocal. Es si viene consonant sound o si viene vowel sound. A ver, vamos a ver. A or an. Uy, he puesto dos. Horse. 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 Yes, a horse. Honest. Honest. A or an? Honest. 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 With honest. A or an? And, yes, porque en ese caso la H no suena. En el caso anterior, the horse, sí, sí sonaba como una J. Pero ahora, honest, no suena. No suena esa H. Entonces es an honest man, for example. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con algunas palabras que sí puede ser que suenen o no. En todo caso, si en algún momento tuvieran la duda, lo que pueden hacer es recurrir al diccionario. Hoy en día todos los diccionarios son online, todos tienen fonética y todos tienen pronunciación. ¿Ok? Yes. All right. Let's see. Yes. Now we are going to share exercise. ¿Y dónde estoy? A ver, déjenme ver. Yeah. Okay, exercise, please. Complete. Complete this part. Yes, a or an. Cualquiera, ¿cuál es de los dos? A ver. Por favor, no suelten las respuestas todavía. No suelten las respuestas en el chat. Yo voy a llamarlos, ¿ok? Les voy a dar 3 minutitos para que completen. A or an. Fill in the blanks, ¿ok? Pero no suelten las respuestas para poder darles una chance a los que se demoran un poquito más, ¿ok? Yes, 3 minutes.
Ok, chicos, a ver, vamos a empezar. Magali Cabrera, number one, read number one and complete the gap, please. Magali. Judith Cabrera, perdón. Judith Magali Cabrera. A ver, Judith, ¿cómo se...? Iría a... Look, there is... A ver, Judith, mira. Vamos a sacar mi resaltador mejor, ¿ya? Para que se note bien. Resaltador. A ver, a la palabra cat, ¿qué le sigue? ¿Un sonido vocal o un sonido consonante? Cat. Cat. ¿Qué le sigue? ¿Un sonido consonante? ¿Un sonido consonante o un sonido vocal? Vocal. Si es un sonido consonante, tiene que venir A. Si es un sonido vocal, tiene que venir AN. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuál es el primer sonido de la palabra cat? Consonante. Consonant, yes, because it's k. Entonces, ¿qué va? ¿A or an? Very, very consonant. ¿Perdón? A cat. A cat, yes, Judith. Ah, ahí, a tener claro eso. A ver. María de Los Ángeles Chavarría, number two. Sí, miss. A ver, complete, please. I would like an orange, a paper, and a pear, and an apple. Very good, muy bien, Chavarría. Gracias. Ok, a ver, vamos a ver quién es. Christopher García, three. Okay, Christopher, please complete three. Is there a university in London? Is there a university in London? Yes. Okay, Christopher, could you do number four? She's an honest person. Honest. That's good, Christopher. Honest. That's okay. Thank you. Yadira Lozano, number five. This is a great car. Very good, Yadira. Good, yes. Janina Malpartida, number six. No te escuchamos casi nada, Janina. Janina. Ahora te escuchamos menos, Janina. Joemí Pérez. Que es mí. Yes. A ver, Joemí Pérez. Acá estoy. A ver, Joemí, complete, please. This is an ugly house. That is an ugly house. Okay, Joemí. Yes. Estrella Sayas. Miss, owl is a night animal. Okay, a or an? A. Porque viene un sonido vocal. Owl. An owl, it's a night animal. Ojo con eso. Ok. A ver, si no, hazte la siguiente, por favor, igual. Igual. Allá. Sí, my brother has a great home. A ver. A or an. Mira, por ejemplo, en el ejemplo anterior era an porque venía un sonido vocal. Mira los demás ejemplos.
viene a con un sonido consonante. And viene si es un sonido vocal. Aquí honest, la H no suena. Por eso viene una O. Acá viene university porque el sonido es Y. A university es un sonido consonante. Ahora, great, G. ¿Este sonido es consonante o vocal? Consonante. Yes, entonces viene a o an. A great house. Si mi sonido es consonante, viene una a. Si mi sonido es vocal, como el caso de ugly, viene an. Ok. Ahí Estrella, hay que revisar eso. Mireya Torres. Mireya, ¿está? Se nos fue. Mireya. No está. Se nos fue Mireya Torres. Jamie Vilches. Jamie Vilches. También se nos fue. También se nos fue. Ya, a ver, entonces le preguntaremos a Álvaro Espinosa. Álvaro, the last one. Álvaro, también se nos fue. Uy, chicos, yo anoto todo. Si se van, también los anoto. Ya, a ver. Christopher García. Álvaro ya tiene dos fugas. Yes, miss. Christopher right. García. A ver, Christopher, A or M? Seven? The last one, la número 9, por favor. Ah, an. Yes, an accident. ¿Puedes leerlo, por favor, Christopher? Last week, no sé mucho inglés. No, está bien, no te preocupes. An accident, yes. Ese verbo que acabo de subrayar, que acabo de resaltar, es el pasado del verbo see. I saw, ok, no saw, saw. Yes, I saw an accident. Thank you, Christopher. I saw an accident. Yes, good. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver plural nouns. Ok, plural nouns. A ver, hay un detalle que hay que tener en cuenta y es que los plurales en inglés solo se forman en el sustantivo, nunca en el adjetivo. En castellano tiene que haber concordancia entre el número, ¿no? Si yo hablo de plural, tiene que ir en plural el adjetivo y el sustantivo. En inglés no. En inglés solo va el sustantivo en plural, el adjetivo no, nunca, never. ¿Ok? Never. ¿Qué es un sustantivo? Es todo de lo que hablamos en general. Por ejemplo, lápiz, pen, ok, pencil. Son cosas en generales. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, no es un sustantivo. Lamp, lámparas en general, sustantivo. Teacher en general, sustantivo. House es en general, sustantivo. Todas esas cosas son sustantivos. Pero si yo ese sustantivo le añado un color, una forma, una nacionalidad, le doy un tamaño o cualquier otra característica especial, ya estoy hablando de adjetivos. ¿Ok? En inglés, repito, el adjetivo nunca va en inglés, sin excepción. Si por ahí ven algún, les parece ver algún adjetivo en plural, es porque no es adjetivo, es sustantivo. Ya después vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a ver, entonces. Video. Let's pay attention to the rules. Presten atención a la regla. Uy, se pasó la hora rapidito. Ay, ¿qué es esto? Qué abierto. A ver, chicos, vamos a ver el video y de ahí sí, vamos a dejar el resto de esta clase, que es un pedacito, para la siguiente clase, porque no voy a ser que tengan otra clase.
Y lo vamos a terminar. Ay, caramba, ¿por qué no me deja? El viernes. Pero el video sí lo vemos, ¿ok? Y con el video terminamos la clase por hoy. Lo terminamos. Vean Wix e-commerce. Wix. Hi there. Can you tell me which word is spelled correctly? Boxes, boxes, boxes. Keep this in mind because we're going to come back to it later. In this video, we're going to learn about singular nouns and plural nouns that end in S, ES, and IES. First of all, do you remember what a noun is? A noun is a person, place, animal, or thing. Then what's a singular noun? A singular noun means that there is one of something. A good way to remember this is that the word singular has the word single in it, which means there's only one. What about a plural noun? A plural noun means that there's more than one. A good way to remember this is that the word plural has the word plus hidden in it, which means more. Like in math, when you want to add more, you use the plus sign, right? We're going to look at three rules today to change the singular noun to a plural noun. Rule number one, add S at the end to make a plural noun. Let's look at a couple of singular nouns. Dog, girl, book, park. A ver, chicos, esta es la primera regla. Tenemos cinco reglas, pero acá en este video solo vamos a ver tres. Las otras dos las vamos a ver el día viernes, ¿ok? Plural nouns. Primera regla y regla general. A la mayoría de los sustantivos se le pone una S para formar el plural. So, how do you make these singular nouns plural to show that there's more than one? All you have to do is add S. Dogs, girls, books, parks. Easy peasy, right? But hold on a minute. They're the easy ones. Let's look at the next rule. Rule number two. Add ES at the end to make a plural noun. Okay, rule number two. Le añadimos ES. Ya no solamente una S, sino la E y la S para formar los plurales. Pero aquí lo que tienen que recordar son las terminaciones del plural. ¿Qué palabras con qué terminaciones son las que voy a añadirle ES? Singular nouns that end in S, SS, SH, CH, X, or Z need an ES at the end to become plural. Just think of this weird hissing sound. Now remember the words at the beginning of this video? Boxes, boxes, boxes. Which one is spelled correctly? Box is a word that ends with an X, that hissing sound. ¿Cuál es correcta? Según la primera, la segunda, boxes. La tercera. La segunda. Yes, this is correct. De acuerdo a la regla que acabamos de ver, entonces, estas son las terminaciones. Si mi sustantivo termina en S, en doble S, en SH, en CHE, X o doble Z, le añado ES. ¿Ok? Es por eso que boxes está correcto en la segunda, porque acaba en Z. That hissing sound. So, we're going to add ES. It's boxes. Let's make these singular nouns plural then. Examples. Bus, kiss, bush, bench, box, quiz. Because these words end in the hissing sound, they'll have an ES ending to become plural. Are you ready to make these words plural to show that there's more than one? Buses, kisses, bushes, benches, boxes, and quizzes. Good job.
Now let's look at the final rule we will cover in this video. Rule number 3. Drop the Y and add IES. Look at this word here, kitty. A ver, esta es la tercera regla que habla de las palabras que terminan en Y. Las palabras que terminan en Y le borramos. Drop significa borrar. Borramos la Y y le ponemos IES, o sea, IES. Pero hay una condición para poner esa, para hacer ese cambio. Que mi palabra anterior sea una consonante. Missy, si no es consonante, si no es consonante, le pongo solo S. Pero si es consonante, entonces ahí sí, borro la Y y le pongo IES. When the Y follows a consonant, drop the Y and add IES. Just so you know, a consonant is a letter that is not A, E, I, O, or U. Let's take a look at this word, baby. Y follows B. B is a consonant. So let's drop that last letter, Y, and add IES. Babies. We have many babies. Change these singular nouns to plural nouns by dropping the Y and adding IES. Cherry, lady, puppy, party. Are you ready to make them plural? Right, let's do it. Cherry, drop the Y and add IES. Lady, drop the Y and add IES. Puppy, drop the Y and add IES. Party, drop the Y and add IES. There, we did it. Good job. Should we do a little review? What's a singular noun? A singular noun means that there is one of something. Then what's a plural noun? A plural noun means there is more than one thing. Now it's your turn. Can you make these words plural? Which, city, truck, dish. Okay, shall we check? Witches, cities, trucks, dishes. How did you do? I hope this video helped you better understand about singular and plural nouns. Check out the description below for more videos like this. You'll also find links to games and activities about singular and plural nouns. Thank you for watching and don't forget to subscribe. By liking this video and subscribing to my channel, I'll be able to make more videos like this for you. Bye now! Ahorra y simplifica tu día con Didi. Sube tu rima, dilo con Didi.p y gana increíbles premios. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your... Ok, chicos, entonces, a ver. Por la demora ya acabamos. A ver, chicos, entonces hasta acá vamos a terminar la clase de hoy día para que no se perjudiquen si que tienen otra clase. Ok, entonces hemos visto 3 reglas aquí en el video. Vamos a ver las últimas 2 reglas que hay el día viernes y tomamos el examen el día viernes. El día viernes, por favor, nadie falta, chicos. Todos on time, ¿ok? Ok, chicos, thank you very much. Hacemos el cierre de esa clase el día viernes también, ¿ok? Thank you, chicos. Pueden ir a su siguiente clase o tomar desayuno, cualquiera de las dos. Gracias. Ese video, ¿o sea, tocaré en el examen? El video está en la diapositiva extra que he colgado en su plataforma. La pueden volver a ver. La regla es la misma. Voy a, en las demás diapositivas, también está explicado la regla. Okay, goodbye, chicos. Take care. Cuídense. Nos estamos viendo entonces. Goodbye. Thank you. Bye, miss. Bye, miss.
¿Ya acabó? Sí. Ya.